Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor. El Señor que siempre viene a nuestro encuentro y nos nutre con su mensaje de salvación. Hoy estamos leyendo del primer libro de los Reyes, en el capítulo 2, del 1 al 4 y luego del 10 al 12. Estando ya próximo a su muerte, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Ya me voy por el camino de todo el mundo. Sé fuerte y compórtate como un hombre. Observa las prescripciones del Señor tu Dios, siguiendo tus caminos, observando sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes y sus instrucciones, según lo que está escrito en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, y el Señor mantendrá esta palabra que me ha dicho: si tus hijos vigilan su conducta, caminando delante de mí con fidelidad, de todo corazón y con toda el alma, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Entonces, queridos amigos, qué hermosa esta lectura, esta palabra del Señor. Aquí David que se está despidiendo de su hijo. Yo jobo te ite, imagina, lleva peña de yara, oje noita macato ete y chupeo, ñeñandu ima David. Y aquí entonces que dejan las instrucciones para Salomón, que lo seguirá justamente entonces como rey de Israel. Pero cuál hay para llevar, va para las Yahshua, va el de Yahshua, va herencia de Yahshua, voy a Yahshua banco, voy a Yahshua plata o lo que sea, no, da Yahshua, sino que justamente la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestra generación y podemos dejar a nuestros hijos, a nuestra familia, pues a las Yahshua con Abena y por Yahshua fuera. Entonces yo me voy por el camino, sé fuerte y compórtate como un hombre, va a Yahshua, justamente. Observar las prescripciones del Señor, siguiendo sus caminos y observando sus preceptos y sus mandamientos, sus leyes y decretos. Upeala ñandella yeurea na veía yepape, ñandero gapu benguaná, peñandera cuera benguaná, peñandella enterobetea benguaná yepa, pe ñandella jeya vagina y ponábara, que tiene que ser para hacernos crecer, sobre todo según estos preceptos y estos mandamientos del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.